acompaña Karina Sánchez Campos en vivo, por aire, mar y tierra a través de NCDN Semana Santa. Este año 2017 hemos estado detallando todo lo que se va generando durante esta Semana Santa en cuestión. Desde el principal hospital de Pedro Brand ya se registran algunos casos de accidentes e intoxicaciones alcohólicas y nuestra compañera Susan Castaño nos detalla a continuación. Adelante, Susan. Saludos, buenos días. En estos momentos nos encontramos en el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora, específicamente de Pedro Brand, para conocer la cantidad de emergencias que se han registrado durante este feriado de Semana Santa. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para NCDN. ¿Su nombre? Mi nombre es la doctora Kaylin García. Me encargo de este hospital. Por el momento, en lo que va desde la mañana, de las 8 de la mañana, no hemos recibido accidentados ni intoxicaciones etílicas. Por lo comparado con otras Semanas Santas, se han reducido el número de pacientes. Durante el transcurso de la noche, del día de ayer hasta esta mañanita, ¿cuántas emergencias se han registrado? Sí se registraron intoxicaciones etílicas y accidentados, inclusive un trauma que está estable hasta el momento. ¿Estas intoxicaciones etílicas, hombres, mujeres, hable? En general, hombres y mujeres, no tiene predilección. ¿Qué se espera para el transcurso de este feriado de sábado? Esperemos que las cosas, que la gente haya tomado conciencia, que por lo menos usen la medida norma de seguridad para reducir más los accidentes, pero estamos bien por ahora. ¿Intoxicación alimentaria? No se han reportado. Por ahora ya no se han reportado. Muchísimas gracias, doctora. Es todo por el momento. Más adelante seguiremos ampliando esta cobertura de NCDN Aire, Mar y Tierra por motivo a Semana Santa. Con esto retorno al estudio. Compañera Susan Castaño en vivo desde el principal hospital de Pedro Brand. Estaremos llevando minuto a minuto, detalle a detalle sobre todo lo que se vaya generando durante esta Semana Santa 2017 a través de NCDN. Mantenga la sintonía.